Ya, ya le damos la noticia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermanos, estamos acá reunidos para acompañarlos a ustedes, la familia, los amigos de nuestra hermana Marta Lucía García. Con fe y esperanza, pedirle al Señor que la reciba pronto del reino de los cielos, hagamos la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Oremos, Señor Jesucristo, que al descansar 3 días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, de tal forma que la sepultura no solo sirva para enterrar el cuerpo, sino también para acrecentar nuestra esperanza cristiana en la resurrección. Dígnate, Señor, de bendecir esta tumba, manda del coro de los ángeles y de los santos, para que la acompañen, así pueda ser acompañada y llevada hasta la vida eterna. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brilla para ella la luz perpetua. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá y tendrá la vida eterna. En acción de gracias por el tiempo que ella los acompañó y compartió con ustedes acá en la tierra, hagamos la oración que mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y habla la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ella la luz perpetua. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y oraciones, ahora que imploramos tu misericordia. A quien llamaste de este mundo tu presencia para que la conduzcas al lugar de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ella la luz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ella la luz. El alma de nuestra hermana Marta Lucía, de todos los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ya pueden continuar en la paz del Señor, ya la pueden ver. Muchas gracias, Dios les bendiga, les fortalece.